RTV Noticias. Ahora la radio se toma la televisión. RTV Noticias. RTV Noticias. Ahora la radio se toma la televisión. RTV Noticias. Siete de la mañana, 4 minutos, saludamos a todos los televidentes de RTV Noticias, les damos la bienvenida hoy 21 del mes de febrero del año 2017. Las noticias que desarrollaremos el día de hoy tienen que ver con la denuncia que realiza un ciudadano, denuncia pública, debido a que este ha sido vinculado, sindicado de participar en uno de los atentados con explosivo a un supermercado en la ciudad de Quibdó, que ha denunciado anomalías en su proceso judicial. Vamos a conocer lo que se viene realizando por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil en el municipio de Bagadó, en donde gran número de integrantes de comunidades indígenas están siendo cedulados en medio de una campaña que adelanta esta entidad. Grandes pérdidas ya se reportan desde el municipio de San José del Palmar, producto de la luz de tierra que mantiene taponada la vía que conduce desde este ente territorial hasta el Valle del Cauca y otros sectores del país. Noticias judiciales, algunas capturas que se han presentado en el departamento del Chocó por diferentes delitos que se han cometido por parte de algunos ciudadanos. Como siempre, a las 7 de la mañana, 7 minutos, 5 minutos, vamos a saludar a nuestros compañeros en la mesa de trabajo, don Rafael Galeano. Buen día. Buenos días, Juan Gabriel. Buenos días a los televidentes. Un placer saludarlos esta mañana de martes 21, y sigue la problemática en Quindó, la falta de agua. En los diferentes sectores, pues tiene un poco confundida, o tiene confundida a la gente, muchas de las instituciones. Y desesperada. Y desesperada, lógicamente, muchas de las instituciones envían a sus hijos, niños para las casas, porque es cómo socorren las necesidades de estos niños. Entonces, a veces 9 de la mañana ya los niños están regresando hacia las viviendas, eso es lo lamentable. Por estos días, y hay que decirle que el acueducto de Quindó estuvo malo casi 2 días, se les presentaron unos daños, lógicamente ya los solucionaron, pero de todas maneras aquí es donde medimos el tema este de don señor Vargas Lleras, que decía que Quindó ya tenía prácticamente un acueducto al 100% y hoy estamos pasando dificultades. Se sigue esperando esa situación. 7:06, don Pedro Valdés, ¿cómo amanece? Bastante bien, Juan Gabriel, saludarle a usted, a los compañeros, a él, a todos los compañeros aquí en estudio. Darle la bienvenida a Hasler, un joven que está interesado en aprender producción, le gusta y va a estar acompañándonos. Hasler, el jovencito que acaba de entrar. Yo, bienvenido. De esos acuiciosos, enamorado de la televisión, y me ha pedido en Belén de Bajirá que si puede llegar hasta acá y aquí lo vamos a tener acompañándonos, haciendo sus pininos en televisión. Mire, saludarlos a ustedes, como lo decía, a la gente que nos sigue a través de las redes, a la gente que a esta hora de pronto no nos está viendo porque le toca ir a cargar agua, pero se lo ve en la repetición, porque le toca madrugar donde el vecino, a la quebrada, al río, al pozo, a buscar un poco de agua. La institución IEFEN anoche ha hecho llegar un comunicado, mire, que es muy probable que hoy hasta las 9 de la mañana, incluyendo pues el, tiene que ver con semillitas, hasta las 9 de la mañana tengan clases porque ayer no pudieron comprar agüita. A propósito, las instituciones educativas no las debieran de poner a comprar agua. Lo más lógico es que ahora que estamos en este verano, pues se les lleve por medio de carrotanque sus 2, 3, 4 tanques de carrotanques de agua. ¿Se lo lleve quién? La policía, el ejército, el mismo municipio. Mira, usted le da unas justificaciones, que es para comprar el combustible, que es para comprar, en fin, el agua supuestamente no la venden. Usted estaría pagando, contribuyendo el transporte, más la gasolina, pues,
y eso le vale 120 pesitos. Pero el agua la venden. No, por eso le digo, o sea, supuestamente, si usted, sí. para justificarle lo que le van a decir al integrado, no es que el agua no se la estamos vendiendo a las instituciones, pero ustedes deben pagar el acarreo, pagar algún otro tipo de cosas. Álvaro, le está fallando una cámara, algo así. RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión. La mañana, 9 minutos, 7, 9 minutos, luego de este pequeño inconveniente continuamos analizando el tema del agua. Sí, señor. Rafael Galeano decía ahora algo al comienzo, que un daño en el acueducto. ¿Existe algún comunicado? ¿Tiene usted...? No, es que mire, el día viernes sube por allá, andar buscando agua, y se había presentado un daño, pero no hubo comunicado. Estuvo malo el viernes. Esta mañana... Pues, estuvo malo el viernes y el sábado. Tengo entendido que el sábado en las horas de la tarde ya, o casi cayendo la tarde, pudieron solucionar el inconveniente. Daño en la boca, toma, sí, en la estación. Sí, como que se les estaba, no les estaba llegando, sino que se estaba devolviendo. Entonces, no sé si de pronto en la planta de Cavi había algún inconveniente. Hoy está súper seco eso ahí. Pero por eso le pregunto, pero que usted acaba de decir que ya está solucionado. Eso fue lo que, eso ya es lo, el vuelo que me manifestaron después, y no me lo manifestaron de allá adentro, sino de acá afuera. Pero tengo entendido que el agua no está llegando. El tema del agua, a no ser que todavía siga mal. Eso me lo digo. Acá se ha llegado un chorrito, porque el tubo va por debajo de la tierra, o sea, no alcanza a levantar. Me imagino yo que la presión con la que está llegando es la que nos deja que sube el agua a muchas casas. Pero el agua no está llegando y no debería ser que uno tenga que ir allá. Debería haber un comunicado, debería de estarle diciendo a la gente, hombre, o le va a llegar en el centro, en los horarios de tales y tales, para que la gente esté pendiente. ¿Qué inconvenientes hay? ¿En qué sectores hay inconvenientes? Exactamente, si sí, va a haber servicio, si no va a haber servicio. Esta mañana alcancé a escuchar por allí en una emisora colega que ya los niveles de captación están por debajo, o sea que ya no habría captación. Entonces no sabe uno a qué atenerse. No sé si el señor, usted tiene el teléfono del señor de aguas. Sí, claro. Ahorita debería marcarle una vez, señor, porque el tema lo amerita. A ver si nos cuentan. Que hace mucho tiempo no recibimos ningún tipo de boletín de parte de Aguas de la Trata. Nada. Y pues yo estaba por fuera de la ciudad, pero también alcancé a escuchar que son 16 días ya los que lleva sin llover en Quito. Todo ese poco tiempo. Ya, 16 como tal no creo aún, pero ya va llegando hacia ese número. Tiempo. Y a eso súmele también el tema de la polvareda que se levanta en cada una de las calles, producto de los trabajos que se vienen realizando, calles destapadas y demás, que ya pues han iniciado a causar algunas afectaciones en temas de gripe en personas y otro tipo de complicaciones en temas de salud. Entonces allí también el concurso de los vehículos de las instituciones públicas, instituciones como la policía, el ejército y demás, pues deberían estar ya realizando esa labor social que otroras veíamos que hacían, y es repartir el agua y también pues hacer un pequeño rociamiento sobre las calles que están destapadas. Ahí llegarían voces de protesta de decir por qué están botando el agua cuando tanta gente lo necesita. La gente no lo va a mirar por el lado. Una cosa es por la otra. Se lo aseguro, sí, señor. Pero mire, si ahí el IFEN, y ya me ha pasado en ocasiones, que no ha estado el verano tan raco, podríamos decir, como ha estado esta vez, podríamos decir, mire, la gente se queda en lista, pagando, comprando. La gente está en lista, es decir, no hay la demanda es mucha. Entonces, ¿usted cree que el carro va a dejar de abastecer, o de negociar, o de vender, o de suplir esta necesidad? No lo pongamos como tanto que fuera un negocio, sino porque igual uno está buscando porque hay una necesidad. Y ellos son los que tienen cómo hacerlo. Entonces, difícilmente creería yo que vamos a ver este tipo de acciones en las calles. ¿No? Sí, deberían entender que es que hay un gran número de personas que no cuentan con la capacidad de comprar o de tener los 120 mil pesos para abastecerse de manera privada, de manera exclusiva del agua. Por lo tanto, deberían llevarlo de manera sectorizada a los barrios para que, así como, repito, se hacía anteriormente, cada persona lleve su recipiente y se pueda proveer del agua que ellos pues puedan llevar. Esperemos que
ese plan inicie lo más pronto posible. El alcalde de la ciudad había manifestado también en otros medios de comunicación que esa iba a ser una estrategia. Aún no la hemos visto en algunos sectores que están bastante diezmados en este terruño, como es el sector de la zona norte. No hemos visto todavía por allá la afluencia de esos vehículos cisterna con el agua y hay que continuar esperando. Se han aprovisionado, se han acondicionado mejor también unos vehículos tipo camionetas, tipo Toyota, con algunos tanques en la parte de atrás, y también están prestando este servicio de repartir agua. Sí, señor, es el negocio del momento. Sí. Es el negocio del momento. Mire, se ha hablado también con don Vladimiro Garcés Machado del tema de la posible, por lo que tiene que ser la construcción de la cárcel de Quito, ¿no? Sí, señor, ha hablado sobre el tema. El lote. Sobre el lote, y preocupación hay. Sí, señor, yo creo que ahí hay una patica suelta allí en la mesa, como algo que no logro encajar bien. Se nos dicen que ya por parte de la administración municipal que ya se están haciendo algún tipo de avances en lo que tiene que ver con estudios de suelo. El propietario del lote dice que no se ha negociado todavía, que estarían esperando la participación de un tercero que tiene que definir, pero un tercero de Bogotá o de Ibagué, no sé. Los recursos están. Los recursos están. Y en gran cantidad para el terreno. El lote está. La disposición de vender la hay. Son tres actores que deberían de haber definido ya ese tema. Ustedes necesitan un terreno, yo lo tengo, y aquí está la plata. Ahí está. Ya. Teniendo en cuenta que Quindío está siendo una de las ciudades que está quedando mal en ese proyecto, porque ya algunas han arrancado y han pues mostrado su voluntad y se están ejecutando. Y para una ocasión ya se nos llevaron esa platica, porque no se había definido el tema del lote. Es decir, si ya la gobernación, si le impedió la plata, la gobernación la tiene, el encargado es el municipio de buscar el lote, ya lo encontraron. Hay la disposición de vender. Esperan que lo compren. Ya iniciaron los estudios de suelo. Falta es que no le van a meter pues política para comprar un lote. No, pero es que aquí lo que nos dijo, lo que dijo Julio Álvarez, el secretario, es que ya estaba todo listo y se habían hecho. Pero el dueño del lote dice no, a mí no me han comprado ningún lote. Ah, que todavía ni le han dicho. No, sí, porque ya fueron al terreno, ya está, ya se midió, ya lo que necesitan. Pero ahí hay algo que está enredado, señor. Si aún no han comprado y están adelantando trabajos, la pregunta es, ¿están están queriendo ir a construir algo que no les corresponde? ¿Están adelantando trabajos en algo que aún no es de ellos? Que aún no van a creer. ¿Será que quieren llevarse una demanda? Es que todo debe ser correctamente. Si van a comprar un lote, pues deben de hablar con el dueño, ponerse de acuerdo con el dueño, decirle, señor, cuánto cuesta su lote. Ahora que el dueño le diga vale tanto, de pronto negociemos porque no nos alcanza esa plata, es lo más lógico. Ahora sí. No, ahí sobra plata. ¿Sobra bastante? Sí, señor. Más de la mitad. ¿Más de la mitad? Sí, bueno. Entonces, con esa que sobra, pueden empezar ahora sí a hacer estudios y toda esta situación. Pero no pueden llegar a hacer estudios ni siquiera dar una moneda. Creo que no podrían tocar esa plata para eso porque está designada para compra de lote. Compra de lote. Específica. Es si sobra, tendrían que entrar a hacer un papeleo y devolverla. Pero entonces podría entrar a hacer un papeleo y decir, hombre, nos sobraron estos 20 pesos. ¿Será que estos 20 pesos nos pueden ayudar a o ajustarlos para que se pueda construir la cárcel? O ajustarlo para el estudio del suelo. Bueno, en fin. En fin, hay tantas cosas. O si no, cojan su plata otra vez. No, mire, si usted le da, es que es más fácil. Usted tiene 1.500 millones de pesos para comprar un lote. Ajá. Va a invertir 600 en la compra del lote, donde hay mucho más terreno. Pues compre todo el terreno, señor. Compra los 1.500 millones, los invierte y pone a producir el terreno que compró. Claro, aquí estamos hablando sobre el tema de las características. Puede ser una cárcel mucho más amplia, más grande. Ese es el tema de las características de la cárcel, del centro penitenciario que se quiere, que tenga unas hectáreas, un terreno bastante considerable para el tema de la siembra, el tema del desarrollo agrícola. Eso lo vamos a escuchar en detalle de parte de don Vladimiro Garcés, quien tiene mucha información al respecto sobre cuáles son las características que debería tener, que se espera tenga el centro penitenciario que se va a construir aquí en la ciudad de Quindío. 7:18 a.m, vamos a nuestra primera pausa y ya regresamos.
Amables televidentes de la región chocuana, están invitados los miércoles y viernes a las 6 p.m. por el canal de los chocuanos RTV Televisión a que sintonicen nuestro programa Con las Botas Puestas Te Veo. Ya sabes, hacemos parte de ti. Ortopédicos del Pacífico, un grupo de médicos con todo el conocimiento y la especialización científica en el tratamiento de los huesos, articulaciones, tendones, ligamentos y músculos del cuerpo. Julio César Cuten Roykovich, médico fisiatra. Harold Hoyos Urrutia, especialista en reemplazo articular de cadera y de rodilla. Roger Alead Madrid, ortopedista. Y Narciso Arboleda Hurtado, especialista en ortopedia de columna. Contamos con las nuevas técnicas quirúrgicas y los procedimientos en servicios ortopédicos más avanzados, que incluyen el uso de sustitutos de injertos óseos y la fijación externa avanzada, así como el tratamiento de deformaciones e infecciones en los huesos y columna vertebral, ruptura de ligamentos, juanetes, dolor de talón, luxación de rótula, terapia física, respiratoria y todo lo relacionado con el campo. Ortopédicos del Pacífico, carrera cuarta número 2912, teléfono 320-672-9448. Les cuento, para esos cabellos maltratados, esos cabellos que están feos, que no tienen un buen maquillaje, un buen rubor, pues aquí estamos en el Centro de Belleza Cabellos y estamos hablando con su dueña, con Judy, que nos va a contar qué es lo que le ofrece usted a todas estas damas y caballeros. Chicas y chicos, los invito a que nos visiten en la carrera quinta número 2801 en su Centro de Belleza Cabellos, donde podrán encontrar hermosas extensiones, maquillaje importado y nacional, gafas para hombres y mujeres. No se olviden, en su Centro de Belleza Cabellos, carrera quinta número 2801, pueden probarse el maquillaje que van a llegar, porque contamos con probadores de las diferentes marcas y las diferentes líneas que manejamos para que ustedes se vayan convencidas de que es el producto que necesitan y es el producto que les va a quedar bien con su tono de piel. Bueno, nuestro cabello es 100% humano, nosotros vamos y cortamos y tenemos una niña que le ofrece los servicios a domicilio para poderles colocar las extensiones. Centro de Belleza Cabellos, con su maquillaje, ahí sale usted hermosísima y, ¿por qué no?, hermoso. Escuela Club FASEMA Tenis Chocó. Inscripciones abiertas en los programas de iniciación deportiva, intermedio, avanzado, tenis de adulto y práctica libre. Atendido por personal especializado en la materia. Fabio Serna Machado, entrenador internacional avalado por la Federación Internacional de Tenis, y Andrés Felipe Benítez, poseedores de la experiencia y la eficacia en los procesos de formación integral de nuestros tenistas. Estamos ubicados en el barrio Vapo, sector Villa Country. Teléfono 311-718-6579. Escuela Club FASEMA Tenis Chocó. Inscritos a la Liga Chocoana de Tenis. Dirán que qué billete tan complicado, pero que me manden por un giro es un sufrimiento. Ese punto de giros estaba lejísimo. A mí, que me manden por Supergiros. Hasta su plata prefiere Supergiros, el único que abre de lunes a domingo hasta las 9 de la noche y tiene una sucursal a la vuelta de la esquina en más de 4.000 puntos de chance del país. ¿Para qué giros cuando hay Supergiros? Clínica de Especialistas Reina Virgen María Coomesa. Garantizamos la protección en la salud basados en la cultura de calidad y tratamiento oportuno, brindando acciones preventivas, diagnósticas, terapéuticas y de rehabilitación a nuestros usuarios. Ofrecemos servicios de resonancia magnética,
procedimientos quirúrgicos de tercer nivel ginecobstétricos, atención de jornadas complementarias de especialidades no residentes en la ciudad como dermatología, cirugía plástica, cirugía artroscópica y reemplazos articulares. Además, ayudas diagnósticas, ecografías obstétricas y pélvicas en las modalidades de transabdominales y transvaginales. Somos la única empresa que presta el servicio de laparoscopia de segundo y tercer nivel, diagnóstica y operatoria. Actualmente, Coomesa y la Clínica Reina Virgen María están ubicados en la calle 18, número 1855, en el barrio Nicolás Medrano de Quibdó. Clínica de Especialistas, Reina Virgen María, Coomesa. Amables televidentes de la región chocuana, están invitados los miércoles y viernes a las 6 p.m. por el canal de los chocuanos RTV Televisión a que sintonicen nuestro programa Con las Botas Puestas Te Veo. Ya sabes, hacemos parte de ti. Ortopédicos del Pacífico. Un grupo de médicos con todo el conocimiento y la especialización científica en el tratamiento de los huesos, articulaciones, tendones, ligamentos y músculos del cuerpo. Julio César Cuten Roykovich, médico fisiatra. Harold Hoyos Urrutia, especialista en reemplazo articular de cadera y de rodilla. Roger Alead Madrid, ortopedista. Y Narciso Arborea Hurtado, especialista en ortopedia de columna. Contamos con las nuevas técnicas quirúrgicas y los procedimientos en servicios ortopédicos más avanzados, que incluyen el uso de sustitutos de injertos óseos y la fijación externa avanzada, así como el tratamiento de deformaciones e infecciones en los huesos y columna vertebral, ruptura de ligamentos, juanetes, dolor de talón, luxación de rótula, terapia física, respiratoria y todo lo relacionado con el campo. Ortopédicos del Pacífico, carrera cuarta número 2912, teléfono 320-672-9448.